Bueno, hablemos de Frankenstein reestructurado. La idea de los 200 años desde la publicación del libro me hace pensar que las 20 décadas transcurridas desde que salió la novela suponen un posible periplo de la criatura de Frankenstein a lo largo de esos 200 años, porque las palabras finales de la novela, la criatura se pierde en la oscuridad y la distancia, no verbalizan, no explicitan que muera. Él va a morir, él va a desaparecer, suponemos que muere, pero también podemos suponer, ya que hablamos de un género como el que es, al que pertenece la novela e inaugura la novela, podemos suponer, y yo lo supongo, que la criatura de Frankenstein no murió, vivió, está entre nosotros todavía. Como la novela se publicó inicialmente sin el nombre de Mary, porque los editores decían, es que un libro escrito por una mujer, ¿quién lo va a comprar? En fin, todas estas historias, a la vez que indaga en el proceso emocional de Mary, de su relación con Percy, con Byron, etc. Pero hablemos un poco de esas extremas megalomanías. Claro, por ejemplo, ante nosotros hay figuras que llegan adornadas, o Lord Byron, que cree en el amor libre, el mismo Percy Shelley cree en el amor libre, James Joyce también cree en el amor libre cuando se larga de Irlanda con Nora Barnacle sin casarse con él. Claro, yo pregunto, ¿no hay que...? O sea, ellos jugaban en casa, ellas no. Es decir, que es muy cómodo defender el amor libre en una sociedad que sigue siendo machista y donde la que sufre tres veces las consecuencias de eso es la mujer. O sea, Mary Shelley pasó mucho oprobio por seguir a Shelley en su aventura bígama, por llamarlo de algún modo, ¿no? Bueno, de hecho, claro, el creer en el amor libre no garantiza la felicidad propiciada por el amor libre en el que uno cree. Hombre, y en aquella época mi teoría es que casi garantizaba lo contrario. O sea, claro, mi teoría, en que me puedo equivocar, Mary Shelley acepta a Shelley no tanto porque le suscriba a las ideas del amor libre, sino porque ella se enamora de él, y porque ella es una mujer tan singular, de tanta... y tan inteligente, tan formada, tan por encima de la mujer normal, que realmente tampoco puede estar con cualquier hombre. En su familia todos eran genios, por tanto ya no podía ir a algo menor. Y claro, cuando además aparece Percy, de quien realmente se enamora, y ese amor es mutuo, y ambos viven una pasión que incluso tiene para ellos la suerte de que no dura demasiado, precisamente porque Percy muere. O la muerte prematura de él, como él tiene de años. Claro, y entonces de alguna forma pues eso casi casi ayuda, ¿no? Si uno imagina esta pareja que hubieran vivido más o menos una vida normal y hubieran convivido 50 años, pues quién sabe qué resquebrajamientos del amor se habrían producido. ¿Pero tú crees que Percy se portó bien con Mary? Bueno, es que eso yo no soy tan experto como para saber si Percy se portó bien con Mary. Nadie lo sabe, yo podemos opinar. Yo opino una opinión puramente intuitiva, yo opino que sí. Mi opinión es que dentro de algunas pequeñas divergencias que pudiera haber, yo creo que realmente formaban una piña y creo que tenían una pasión mutua, un proyecto común, el de recorrer el mundo escribiendo, imaginando, haciendo cosas. Yo creo que tuvieron tiempo de vivir todo eso y incluso tuvieron la fortuna en ese sentido de que la muerte de él les impidiera marchitarse. De una manera, Percy estuvo presente el resto de la vida de Mary. ¿Qué pasó con Mary Shelley en los años posteriores? Porque ella vivió 50 años, 51 años, entonces conocemos casi, porque es tan intenso lo que vivió hasta los 25, que casi tenemos los otros 25 diciendo, bueno, ¿qué pasó? Casi sería interesante decir, ¿por qué no las películas, las novelas, los libros, los estudios, por qué no alguien se adentra en esos segundos 25 años de la vida de Mary Shelley? Bueno, lo que se sabe es que ella se dedicó a cuidar a su hijo y a promover la obra de Shelley, y que rechazó una oferta de matrimonio, no recuerdo de quién, al grito de yo solo me podría volver a casar con otro genio. Con otro genio mayor. Dicen que esta leyenda, que al final, según Lorenzo Luengo, que insisto, es el que más sabe del tema que yo conozco, creo que era Washington Irving con el que se produzca esa leyenda, pero Lorenzo dice que en realidad era un amigo de Washington Irving, al que desde luego tuvo que dejar fuera Washington Irving, el amigo tuvo que dejar demolido diciendo, me encanta que estés enamorado de mí, que quieras casarte conmigo, pero yo ya me he casado con un genio de primerísimo nivel y tú no llegas. Yo tengo la teoría de que las mujeres geniales y que han buscado compañeros con los que complementarse, o sea, como lo que tú describías, una vivencia conjunta de ir los dos, Mary y Percy viajando, tal, o considerablemente después veremos pues a Sartre, a Beauvoir, que normalmente las mujeres
tienen que pagar eso con altos costes afectivos. Me explico, un hombre genial no le resulta difícil encontrar una compañera abnegada que le siga a todas partes. Incluso si no está a su altura intelectual, la mujer se consagra a él. La mujer genial raramente encuentra esta abnegación, y a veces en el hombre de genio encuentra un rechazo. Es muy raro ver una pareja de este tipo que funciona. Normalmente son cosas mucho más desabridas, mucho más desagradables, ¿no? Es que creo que lo has definido con bastante precisión. Quiero decir, siempre estamos viviendo más en el pasado, ahora también, pero mucho más hace 200 años, en una época en que realmente el hombre genial, no digamos ya Byron, que era algo así como el colmo del hombre genial, y además autodidacta, que esto es fundamental. Es decir, Byron, cuando en su etapa final, es un hombre muy rico, con lo cual puede literalmente ponerse el mundo por montera. Pero sí, pero Byron manda a su hija a un convento, Byron, y allí la olvida, sí. Y allí se muere de tifus esa criatura. Bueno, Byron es que era un personaje. De adolescentes todo nos fascinaba Lord Byron. ¿A quién no le habría gustado ser Lord Byron? Era un personaje como mínimo muy contradictorio, egoísta seguro. Yo creo que en ciertos aspectos resentido, pero también consciente de su genialidad, también consciente del enorme poder que tenía su obra. Publicaba y vendía en el acto muchísimo, era un autor de bestsellers. Pero te da la contradicción de predicar el amor libre, la cosa romántica, que lo metiera a tu hija en un convento. Sí, bueno, es que teniendo además dinero para poderla tener en casa. Pero cualquiera sabe qué pulsiones, desde luego resulta una historia extraña como mínimo, y como mínimo inquietante, ¿no? Es decir, toda esa relación inquietante que como mínimo seguro que haría que fuese interesantísimo tener ahora 3 horas a Byron vivo para decirle, te queremos hacer una entrevista esencial de una serie de cosas que me gustaría mucho saber, ¿no? Claro, es imposible juzgarlo, puedes juzgar algunos de sus actos, puedes dudar de la bondad de otro de sus actos. Yo creo que era un hombre, verdaderamente, no debía ser eso, un hombre encantador. Todo el mundo parece, los libros que hay sobre él, más o menos se coinciden, que era un hombre egoísta, era un hombre que podía tener rabalazos de crueldad, incluso con los amigos y las personas cercanas, y por tanto convivir con él seguramente era muy complicado. Con Percy, para Mary, que la convivencia, claro, fue mucho. Sí, ahí parece que había amor. Claro. Difícil, pero amor. Y convivencia y proyecto, porque al final todo Byron aparece en sus vidas, los absorbe, pero no está todo el tiempo con ellos. De hecho, es una relación bastante corta. Estos personajes, cree que si Byron y Shelley hubieran tenido una larga amistad, habrían acabado retándose a duelo, porque realmente eran dos intensidades tan grandes que no podían convivir mucho más allá del tiempo que convivieron o de los lapsos que de vez en cuando dejaban de verse, luego volvían a verse, pero una convivencia, él tiene la teoría de que habría acabado muy mal. ¿Y quién habría ganado? Eso es una cuestión interesante. Bueno, él, como le gusta mucho, que no es novelista, además de experto en el tema, él plantea la cuestión como experto y luego fantasea como novelista. Y como novelista, él cree que Percy habría sido lo suficientemente generoso como para no disparar contra su amigo, y no está seguro de que Byron no hubiera aprovechado eso para al menos malherirle, por ejemplo, en una pierna y dejarle cojo como él. Quién sabe hasta qué punto envidiaba eso de su amigo Percy, del que decía que era un hombre bellísimo y que cuando atravesaba una estancia, todas las personas que estaban en esa estancia parecían, por comparación con él, bestias. Esto es lo que decía, ¿no? Verdaderamente. Fernando Marías y Ana María Grau, que soy yo, siguieron hablando un largo rato a partir de ahí, porque si algo es el Frankenstein de Mary Shelley, es una mina de historias. Es quizás una de las novelas más reinterpretadas, reescritas y versionadas de todos los tiempos. Como para todos los gustos hay colores, no nos podemos ir sin recomendaros una de nuestras versiones favoritas, no cinematográfica, sino literaria. La del autor francés Emmanuel Carrère es de los años 80, pero ahora evidentemente debe estar de actualidad. Está traducida al español por Anagrama y se llama Bravura, un título sin duda sugestivo. Bueno, Emmanuel Carrère no es tan guapo como dicen que era Percy Shelley, pero podéis ver en algunas imágenes que se le acerca. Aunque, en fin, si hemos llegado hasta aquí es por el atractivo de una mente, casi sin fin en su curiosidad y su capacidad de adentrarse en el lado más oscuro y más fascinante del alma humana. Y hemos hablado con Fernando Marías, de Mary Shelley, de Frankenstein, pero yo os dejo con
una de sus novelas más oscuras y fascinantes. También la escribió hace mucho tiempo y vuelve ahora como El monstruo de Mary. Esta noche moriré, de Fernando Marías, en Al revés. No os digo nada, solo que la busquéis, la leáis y os estremezcáis.